en esta ruta que va vertebrando los pueblos de nuestra provincia, dirigimos nuestros pasos hacia el suroeste, a un lugar rodeado de altos montes donde crece el pino y se impone el olivo. Villaverde de Guadalimar, destino de nuestro programa de hoy. Situado en plena Sierra de Alcaraz, Villaverde de Guadalimar es uno de los pueblos de la provincia de Albacete más remotos. Se localiza a las espaldas del Calar del río Mundo, entre dos pequeños pueblos de su mismo perfil, Cotillas y Bien Servida. Son núcleos serranos de aromas silvestres y oliveras, vestidos de ropaje verde que cuando llega el otoño se mudan al amarillo en una sinfonía de color. Así es el espejo del alma de estas intrincadas tierras, apartadas y lejanas, a caballo entre Albacete y Jaén, casi en el límite. Fue Villaverde de Guadalimar una pequeña aldea que perteneció al concejo de Alcaraz hasta mediados del siglo XV, en que pasó a manos de los Manrique, condes de Paredes de Nava, configurándose como una de las cinco villas junto a Riópar, Villapalacios, Bienservida y Cotillas, que pertenecieron a este señorío hasta el siglo XIX, en que lograría su independencia pasando a ser municipio. Al igual que la mayoría de los pueblos de la serranía albaceteña, su historia es el reflejo de la estrecha relación que han tenido con el medio natural, donde la agricultura ha sido su medio de vida, así como otras actividades en torno a la explotación de la madera y sobre todo a la extracción de resina, oficio hoy desaparecido. En la actualidad, Villaverde de Guadalimar es un pueblo adormecido que lucha por despertar al futuro y salir de ese aislamiento histórico que le ha impuesto la naturaleza. Casi en exclusividad, su actividad se concentra en torno al olivar, recurso económico de la gran mayoría de su población, que tiene en su cooperativa oleícola del Guadalimar, que comparte con Cotillas el instrumento para canalizar el aceite de ambos municipios. El futuro pasa por un objetivo común a todos los pueblos cercanos: la transformación del aceite que actualmente producen en aceite ecológico bajo la denominación de origen Sierra de Alcaraz. Mientras este proceso va cuajando y el agricultor se va mentalizando, Villaverde de Guadalimar busca una salida económica a través del turismo rural. Las especiales cualidades medioambientales y paisajísticas de todo el entorno ofrecen unas posibilidades que aún están por explotar. Aunque se encuentran en el inicio, es un camino que pretenden perfilar y potenciar invirtiendo esfuerzos. Albacete para todos. El pico del Cambrón, de más de 1.300 metros de altitud, símbolo en el que se mira esta localidad, da una medida de la agresividad y belleza de estas tierras, repletas de picos como el de la Sarga o el Padrón, de 1.700 y 1.500 metros de altitud. Junto con la cumbre de la Almenara, son el techo de nuestra provincia y una respuesta diferente a ese llano con el que equivocadamente a veces se relaciona en exclusividad Albacete. Son montes y cerros que cuando los envuelve la bruma matinal adquieren todo su carácter misterioso y ancestral. Lugares perdidos de largo aliento donde la naturaleza se convierte en un prisma de múltiples caras. Y además está el agua, de la que aquí no se carece, y que fluye en numerosos riachuelos y arroyos. Hace cuatro siglos Villaverde se apellidaba de ambas aguas, por encontrarse flanqueada por dos pequeños ríos, el arroyo del Sax y el arroyo del Tejo, que aún hoy sigue fluyendo evacuando el agua de los manantiales que rompen a mitad de las montañas y altas cumbres. Villaverde de Guadalimar es un pueblo apacible, que al mismo entrar te recibe adornado de esa singular bóveda verde que forman sus frescas plataneras. Es la avenida que acabará cruzando todo el pueblo. Por ella discurre la vida de esta pequeña villa. Los membrillos se asoman al cauce del arroyo del Tejo, que cruza esta localidad. Es la parte baja de Villaverde, con su puente, el lugar donde se concentra el banco, la farmacia, los bares y las escasas tiendas que aquí existen.
Los jueves se refuerza la oferta con el mercadillo que abastece de alimentos y ropa a la población. Pequeñas callejuelas van dibujando el entramado urbanístico de esta localidad eminentemente rural. Las casas se apretujan solidariamente para combatir esos desnudos fríos invernales y concentrar las sombras para cuando aprieta el verano. Sus habitantes viven en esa apacible tranquilidad de los lugares donde el tiempo camina más lento y resulta difícil llegar tarde a alguna parte. Villaverde es un pueblo escondido. Si llega a él a través de la carretera que baja de Riópar, más que verlo, se intuye detrás del cerro. Buscando otra perspectiva, vemos cómo se va encaramando sobre ese promontorio y descendiendo sobre la otra ladera. En esa subida alcanzamos su parte más alta, donde se encuentra su pequeña plaza. Allí se instala su ayuntamiento, en cuya fachada una cartela nos recuerda el primer premio que obtuvo en el año 1965 en el quinto concurso provincial de embellecimiento de pueblos. Hoy estos concursos e iniciativas pertenecen a otras épocas, aunque sus habitantes, en la medida que pueden, siguen conservando ese espíritu de tener adornados sus balcones y limpias sus fachadas. Pese a sufrir en los últimos años un descenso considerable de su población, en su colegio público una estimable representación de niños le dan vitalidad y color a esta pequeña villa. Ellos son la alegría de un pueblo que lucha por mantener una población que día a día se le va yendo. Es el síndrome de este y otros pueblos de la serranía albaceteña, que busca iniciativas para evitar la emigración de sus gentes. El pueblo ahora mismo tiene alrededor de 500, 502 aproximadamente, y está bajando, está descendiendo notablemente desde los últimos años. Cada 4 años aproximadamente unas 50 personas menos, y entonces estamos bajando considerablemente. El número de habitantes va en función de que la gente se está yendo porque no tenemos medios de trabajo y la gente emigra para trabajar a otras zonas, etc. Villaverde de Guadalimar carece de monumentos históricos. Hubo un convento de franciscanos cuya ruina se las fue comiendo el tiempo, y una iglesia que acabó siendo derruida. De lo que no carece es de una sólida gastronomía, elemental y pegada al terreno. La Asociación de Amas de Casa de Villaverde de Guadalimar, además de excelentes cocineras, son expertas en el arte de ocupar el tiempo. Desarrollan actividades manuales que les llevan a confeccionar generosas colchas bordadas, de esas que requieren una paciente labor y afanosa artesanía. De igual forma realizan armoniosos cuadros de hojas secas. También otras composiciones que revelan la predisposición artística que llevan dentro. Depositarias de la auténtica cocina casera, hoy nos presentarán 2 nuevos platos, especiales para descubrir nuevos sabores. ¿Cómo se llama el plato que nos va a presentar usted? Ciervo a la serrana. Bien, ¿y cómo lo hace? Se coge una pierna de ciervo, se rehoga, se le echa sal, se le echa pimienta un poquito, se echa aceite de oliva, se rehoga bien rogada. Entonces se pone en una cacerola, se cuece una hora y pico, y se rehoga. Cuando está bien rehogada, se pone en una, eso, se cuece, y se le echa de tomate, pimiento, zanahoria, cebolla, una hoja de laurel. Todo eso se cuece una hora y cuarto por ahí. Entonces, cuando está cocida, se saca la carne, se hace filetes, se deja sin hueso y se pone en una cacerola, en un perol, y se hace filetes y se pone ahí toda la carne.
Y entonces se pasa por la turme y la salsa que se ha cocido con la carne, y se hace, pasa por la turme, se le echa por encima, se adorna con unos piñones y eso, y ya está. Creo que le pone también usted especias, ¿no? Especias de todas. Pimienta, clavo, canela y de todo eso. ¿Cómo se llama el plato que nos vas a presentar? Pechuga margarita. Bueno, ¿y lo de margarita? Margarita es porque las pechugas son para mi hija Margarita, que le encantan y se las hago de ya muchos años. O sea, que es un plato que has creado tú prácticamente. Sí, lo he creado yo, lo he elaborado yo para mi Margarita y bueno, y mis hijos, los demás también, que tengo un hijo y una hija. Bueno, ¿en qué consiste este plato? Explícanoslo. Pues este plato consiste en comprar unas pechugas de pollo en láminas y las sazonas con sal y pimienta, luego las pones aceite de oliva de aquí del Balondo, de nuestro pueblo, y las fríes un poco. Entonces, cuando ya las tienes fritas, les pones un vaso y medio de whisky, lo flameas, sacas las pechugas, entonces sofríes un poquito de harina, le pones un poco de ave creme, un poco de pimienta, pimienta verde, le echamos también romero, unos piñones picados y nata líquida. Y luego le das un hervor, lo sacas y lo pones en una fuente y lo sirves. La vertiente por la que baja el arroyo del Tejo nos señala la ruta que debemos seguir para encontrar el lugar donde cayó abatido a tiros en el año 1907 el último bandolero, Francisco Ríos González, el Pernales, junto a su compadre, el Niño del Aral. Venían huyendo de Andalucía, donde les venían pisando los talones, y se dirigían a Valencia para emigrar a América. Fueron detectados cuando cruzaban esta parte de la sierra en el término de Villaverde. Dicen que la posadera que les dio de comer en un caserío de estos parajes bajó al pueblo a pegar el chivatazo. Una patrulla de la Guardia Civil les estaba esperando apostados en el estrecho paso de este cerro rocoso. Aunque hay quien sostiene que fue precisamente detrás de este cerro, en una especie de llano, donde finalmente tuvo el final trágico. Una cruz y un montón de piedras señala el lugar. Su leyenda le convirtió en un bandido generoso que, como dice el romance, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Muchos sospechan que estos donativos a los campesinos eran para comprar su silencio. Sea como fuere, la leyenda del entre comillas bandolero solidario siempre ha generado un cierto interés, algo que aquí desean explotar como recurso turístico. Leyenda y naturaleza que pueden disfrutar alojándose en alguna de las casas rurales que por estos lugares comienzan a surgir. Bueno, pues es un complejo de 8 cabañas y un restaurante que estamos ya prácticamente terminando. También lleva zona de equipamiento deportivo y para los niños alguna cosita también, que son muy importantes. Bien, ¿y dónde está? Estamos entre la carretera de Villaverde y Siles. Estamos a 8 kilómetros del nacimiento del río Mundo, pues en un paraje, desde luego, de singular belleza y pues muy bonito. Consideramos, la gente, de luego, que viene aquí, queda muy encantada, ¿no?, de todas estas zonas tan, tan bonitas. Un paraje que gana muchísimo en el otoño, como estamos viendo. Uy, sí, sobre todo la caída de la hoja es muy bonita. Y cantidad de chopos, los amarillos, los verdes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y estas cabañas son todas iguales o son más pequeñas, más grandes? Tenemos varios modelos. Tenemos modelos para 4 o 6 personas, que son de 60 metros cuadrados, y tenemos 2 modelos también que son más grandes, son para 8 o 10. Y bueno, son de piedra, como podéis ver, que son bastante, pues, bastante frescas en verano. En invierno, pues, acogen bien el calor. Y la gente, pues, le está gustando bastante, la verdad, estamos muy contentos y de momento hay bastante demanda. Bien, con chimenea, leña. Sí, 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 está todo equipada completamente. Tienen su chimenea, su cuarto de baño, su cocina completa, calefacción. Están, pues, como lo que es lo que puedas encontrar en tu casa para sentirte como en casa, ¿no? Bien, y habla un poquito de tarifas y de precios, ¿cómo lo tenéis un poquitito organizado? Sí, bueno, pues los precios van un poquito dependiendo, pues, de lo que es la temporada o dependiendo también el número de personas. Por ejemplo, no es lo mismo un fin de semana normal, que, por ejemplo, pues, comparándolo con Navidades o Semana Santa, que son temporadas, pues, un poquitín más fuertes, ¿no? Entonces, pues, puede salir, por ejemplo, una pareja, pues, por 80 euros por noche, un fin de semana cualquiera. Más o menos, y por ejemplo 4 o 6 personas puede salir por 108 por noche, con todo ya incluido.
Lo estimulante que tienen ciertos pueblos como Villaverde de Guadalimar es que se va buscando una cosa y en el camino se van descubriendo muchas más. Solo en estos lugares pueden encontrarse personajes salidos del ayer, con sus tradiciones y costumbres. La de la elaboración de orujo es una de ellas. Rodeada de ese ambiente clandestino y ritual, casi mágico, la alquimia de este bebedizo que amaina los fríos y alegra las penas no tiene secretos para Feliciana Martínez y Joaquín Sánchez. Traer un vaso, que se llene un vaso de aguardiente y lo catamos todo. A ver qué es si lo justa. Espera, que da la demostración como... Sale pues, muy poco, sale muy poco. Toma, bebe. Ahí te mueres, espérate. Ten cuidado, no bebas mucho. No bebas mucho. Que... Sin embargo, todos los aguardientes son un poco diferentes, ¿no? Sí, sí, cada sitio se hace de una manera. Eso es por cuestión de la uva. En un sitio está mejor la uva, en otro sitio está peor. Yo la cojo antes, el otro la coge después. Mejor sale el aguardiente. Sí, pero ¿hay algún tipo de uva que dé un aguardiente especialmente bueno? Eso... Sí, claro, cuanto más madura mejor. Cuanto más madura mejor. Sí, pero ¿algún tipo de uva? Bueno, esta que hay de Jumilla y Yecla y toda esa es mejor variedad. Y da unos buenos orujos. Claro, y muy buen vino, muy buenos orujos, sí. Yo le he sacado una carlera a esta. Le he sacado arroba y media de una caldera. O sea, conforme está, le saco arroba y media. Esto es la caldera. Aquí se echa el orujo de la uva. Lo que es el raspajo de la uva, todo lo de desperdicio de la uva. Ahí empieza a hervir y el vapor sale por el tubo este, que es el aguardiente, el orujo que le hicimos, sale por aquí, por el tubo este. Aquí lleva un recipiente. ¿No lo ven? Aquí lleva un recipiente con agua fría que han de enfriar el vapor. Y sale por el tubo este, sale para abajo, sale por el tubo este, sale el aguardiente. Dicen que el mejor aguardiente no es ni el primero ni el último, sino el que sale a la mitad. Que sale a la mitad, exactamente. ¿Por qué? Porque ni sale muy fuerte ni sale muy flojo. Sale que el más fuerte el primero, el más flojo el último. ¿Y para que un orujo sea de máxima calidad? Pues hay que molerlo, o sea, o pisarlo. Luego detrás dejarlo que se cueza bien cocido. Y así que está bien cocido, taparlo, que no le entre aire. Y entonces ya pues meterlo a la caldera, al arambique, y es cuando sale bueno. Si lo haces muy pronto no sale tampoco tan bueno. Tiene que estar bien cocido, por lo menos un mes tiene que tener, esté bien cocido. ¿Un mes? Un mes, y bien amagado y bien tapado, para que el orujo esté bien. O sea, que tiene su arte, ¿no? Sí, 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 tiene su arte y su tiempo. O sea, que antes se puede hacer, pero ya no sale como tiene que salir. Claro. Sí. Y uno que pensaba que era meter simplemente un poco... No, eso no. Si no se cuece, es como si se comes tu uva un poco mosto. No tiene grado. Hay que echarle mata a la uva. Tres también. Puñados a cada caldera, tres puñados. Hay que echarle. Para que saque mejor sabor. Cuanto más mata la uva le echa, más anisado, pero si se le echa mucha, sale blanco. Entonces hay que tener un buen medio. Y higos también hay quien le echa, higos secos. También hay quien le echa. Pero lo natural es la uva. El orujo, la uva. La uva y la mata la uva. Es lo natural. Bueno, y esto se lo quitan a ustedes las manos, ¿no? Sí, bueno. Sí. Hay quien le gusta mucho. Vienen de Barcelona, de todos lados a llevarse en aguardiente. De esto se lo toman ahora como chupito y también en el café va muy bien. Mejor que el coñac porque es más natural. En esta espontánea página abierta de tradiciones rurales, Joaquín quiere rescatar el uso del eslabón, la yesca y el pedernal para hacer fuego. Así se las apañaba este antiguo pastor para hacer lumbre en el monte y poder comer caliente. Esto es una cartera que llevábamos antes en la correa a los pastores. Y esto es del eslabón, esta es la pernala y esto es mencha, pero antes se llevaba yesca, para encender la lumbre, el cigarro y todo eso. Y lo poníamos así. Lo poníamos aquí. Poníamos así. Esto se llama el del labor. Ahora esto lo cogemos en la yesca esta y le pegamos fuego.
Lo que había que hacer para comer. Ahora esto lo metemos aquí. Tiene su entretenimiento también, ¿no? En el pasto seco. Y ahora esto empezamos a darle aire. Esto tarda un poco. ¿Y por qué se enciende? A ver. ¿Eh? Por el movimiento del aire se enciende. ¿No echa humo ya? Sí, ya se ve que echa humo. Eran épocas que no había cerillas. No había cerillas ni había... Nada, íbamos al monte, llevábamos hierbas de estas secas. ¿Y usted que era pastor? Yo pastor. ¿Cuántos años ha sido pastor? Pues mucho, y porquero y... ¿Cuántas cosas ha sido usted? Muchas cosas. He sido hasta destilador de la resina. Usted tiene pinta de haber sido muchísimas cosas. A ver, cuénteme. Pues lo primero que hice fue guardar 40 gorrinos de 9 años que tenía yo. Luego de 12 me fui de pastor. Luego de segado. Luego ya me fui a la mili de ranchero en la mili. Luego ya vine de la mili, me casé y ya me iba a la siega, iba de ranchero en la siega. Muy bien, es como un milagro. Sí, es un milagro. Esto no lo ven ahora en toda España. Ahora, esto se pone aquí, se enciende la lumbre, ahora se ponen las setas y se asa. Muy bien, los recursos que tenían antes la gente para poder subsistir en estos lugares tan complicados, ¿no? Tan complicados, exactamente. O sea que lo teníamos que apañarnos así. Llevamos un capote de paño, llevamos una capucha, el pasto ese seco lo metíamos en los bolsillos para encender las lumbres por ahí. Y eso era todo. Evidentemente ahora con tanto mechero, tanta cerilla, yo creo que usted echa un poco de menos aquella vida. Sí, mucho, mucho. Además se vivía mucho mejor que ahora con todo lo que tenemos ahora y todo lo que adelantados que estamos. Sí. Se vivía mucho mejor que ahora. Éramos más naturales que ahora somos. No había rencores, no había nada. No había malos rollos. No había malos rollos. Los vecinos hacíamos las matanzas aquí, los poníamos, matábamos el gorrino, lo juntábamos todos a matar el gorrino, a comer, a cenar y a todo. Y ahora nada. Había, la gente compartía. Compartía, ayudarse los unos a los otros y todo eso. En este sencillo acto, Joaquín ha rescatado la memoria de otros tiempos más difíciles, donde la solidaridad era el valor que los mantenía unidos ante las duras condiciones de vida que imponían estas tierras. Hoy esta unidad la desarrollan a través del Olivar. Su cooperativa oleícola del Guadalimar canaliza toda la producción de aceite de Villaverde y Cotillas. Su objetivo para el futuro, hacer aceite ecológico. Se constituyó en 1993... En aquel entonces había entre unos 150 a 200 socios y actualmente 387. Bueno, esta es una cooperativa que moltura la aceituna de este término, de otro término, ¿de cuántos términos? La mayoría, por no decir el 99%, es de Cotillas y Villaverde del Guadalimar. Y entra una poquita del término de Siles, pero Siles y Villarrodrigo, pero la mayoría Villaverde y Cotillas. Bueno, ¿este es un aceite que se extrae de una variedad concreta de aceituna? Básicamente es picual, aunque también tenemos un 20% de cornicabra aproximadamente. Una cooperativa que imagino que cuenta con los elementos técnicos, digamos, más modernos, ¿no? Sí, efectivamente, cuenta con las últimas innovaciones para obtener una buena calidad en el aceite. Bueno, ¿un aceite que tiene algún tipo de calidad específica, de sabor, de aroma? Sí, es un sabor afrutado y cuenta con una acidez muy buena, está entre 0,2 y 0,3, como máximo 0,5 y poco más. Bueno, ¿es un aceite que vosotros vendéis dónde? Básicamente es en la comarca, aunque también tenemos ciertos distribuidores en Albacete, en Barcelona, pero sobre todo aquí en la comarca.
¿Algún objetivo prioritario, especial, digamos, para el futuro de esta cooperativa? Hombre, pues sí, quizás lo que buscamos es mayor calidad y quizás hay un propósito de irnos encaminando hacia el aceite ecológico, pero vamos, de momento tampoco hay nada concretado y es que es muy difícil porque requiere muchas condiciones el hacerse ecológico. Tendría que ser todos los socios de esta cooperativa deberían de hacerse, porque vamos a ver, si yo me hago pero mi colindante no se hace, pues existe un gran problema. Y mientras no haya unanimidad para hacernos todos ecológicos, no sería posible. ¿Quizás sería un poco la salida más positiva, digamos, para este tipo de aceite? Pues casi seguro que sí, porque se está viendo últimamente que lo ecológico es lo que le tira a la gente, ¿no? Entonces, y aparte la diferencia en el precio entre un aceite normal y un aceite ecológico es bastante considerable. Entonces sí que sería una salida para esta zona, que además es muy poco productora. Es de una gran calidad, pero poco productiva. Entonces sí que sería pues una cierta vía de escape para este sector.